esta puedo hacerla, que es dos más. Otra vez, despacio, muy, muy despacio. Puedo hacerla, que es dos más. O puedo hacerla a una man sola. Aquí lo importante es, sobre todo, salirme da línea de fuerza do pau. Eso fago, saco una esquiva, protejo, al mismo tiempo que está baixando seu pai, o seu pau está acelerando o men, ¿vale? Porque no es lo mismo que yo faga esto a que él o dale. Dale, dale. Bueno, dale para atrás y dale. Dale. Una vez que él me da, está también acelerando o meu pau. Cuanto más suerte le da él o meu pau, o moverme, boom, más aceleró o meu pau. Por lo tanto, o golpe que eleva, más fuerte. ¿Vale? ¿Acordáis que la primera técnica que vos fixe fue esta? Esta, entre comillas, es parecida. Claro, antes, perdona, antes era esta así, y ahora esta es así. No es la misma. Visualmente parece, pero no es la misma. La primera era esto. Esto, esta es esto. Y esta. Vale. Vale. Es muy sencilla, pero es muy útil, porque es muy ágil. Vale, muy, esta es muy sencilla. Lo que hago es, pongo esto mirando por arriba. Desplázame. Y ahí, ahí, lo hagáis, lo tirades. Está trabajando en distancia alta, media y larga. Otra vez. Ahora. Boa. Ahora fijaros, ahora ya no estoy haciendo esta. Ahora voy a hacer esta. Cara arriba. Pero fijaros que yo sigo índome caras diagonales. Ahora, no veis que caer o pago por aquí. Ahora estoy matando. Directa. Y ahí. Fijaros, si voy a avisar o pago del ahí, yo entro dentro. Porque entre que intente girar, yo puedo meterme a una posición en la que no me dé. Lo que no voy a hacer es fijar esto y esto. Vale. Si no, prefiero hacer esto, vais a dar por un lado y luego meterlo. Vale. ¿Quiero buscar o vuelvo a explicar otra vez? Sí. Ahí. Golpe. Ahí. Golpe. Fijaros, ahora entrim por un lado o entrim por el otro. O contraataque, ahora dame igual, o que quiera desfacer o si quiere desfacer los dos. Ahora que la defensa que estamos trabajando es esta de frente. Ahí. Fijaros, yo voy para diagonal. Ahí. Y ahora después podemos hacer esas dos que teníamos o. Fijaros, si estoy en esta posición, si llevar una más, fijaros dónde está o pau de. Vale. ¿Otra? ¿Podrías repetir el movimiento un poco más devagar, que no pego ahí? Mira. ¿Eh? Vale. El golpe venía aquí y yo fijo aquí. Vale.
no hay izquierda, ¿eh? A currar. ¿Y ahora vas a coger? Vale, fijaros en cómo la posición en la que estamos, el MSU. Ahora, para poderme atacar, desde aquí, fíjate, esto aquí no tiene potencia ninguna, no me fai nada. Para eso tendría que mover más o pau, no tiene margen. Yo aquí podría estar siguiendo, mallando seguido. Podría intentar empujar más manos. Empuja. Non teria tampouco moito efecto para ver. A ver, puxas máis. Vale. Outra vez. Podría irme tamén para aquí, se quixera, pero bueno, pero aquí, si él así no, mira. Bota esta perna para la. Sí, y ahora gírate. Ahí deberías de hacer efecto en vez de esto. Ah. Tal, deberías de coger, girar. Vale. Metiendo así. Vale. Serías más oportunidades, hijo. Vale, sí. Repito otra vez, despacio. Sí, mira. Sí. Orientad de vos. Sí. A ver. Y ahora desde aquí. Podría exactamente hacer eso. Yo desde ¿cuánto comenzamos? Yo desde aquí como estaba, aparte de que yo puedo ir directamente a la cabeza, si quiero puedo. Iría aquí, si yo ahora aquí, baixo, rápido, y así, parto de tibia y peroné. Porque queda fijado o pé, no puede estar, cae o peso cara atrás, tibia y peroné para el carallo. Vale. Pues claro, desde aquí, ¿podés hacerlo virados 90 grados? Si no acuerdo, sí. Pero, por la cámara, digo. No creo que lle gustara isto. No. Cando que irades? Manda un puntigrafo aquí ao bien. Vale, vamos agora a facer este tipo de defensa. E agora... Pregunta a Chelle se quedaban a comer aquí. Abajo, entro. Golpeo con esto a cara. E se queremos ser moi cabróns, a parte de na cara, vamos despois. De frente, para arriba, para baixo, para enganchar desde o puente da nariz e agora está para baixo. Creo que son das de Vigo, que se van a quedar. Que pasa que non reserva. Fijadevos que eu cando entro, unha vez que eu defendín e cando entro, eu estou moi protegido da súa arma. Eu estou totalmente protegido, teño aquí debaixo da miña axila. Vale. Golpe. Golpe. Vale. Les coche aquí no puente de nariz, tiras para baixo esto, o carallo. Go. Vale. Defendí. E entro para dentro. Fijaros. Eu, primeiro fixen esta diagonal. Entrí e agora acá mesma quedo medio pegado a él. Pum. Vale. ¿Está? Veña, que é sencillo. Ese son eu que queda atrapado. Como fago para escapar de isto? Porque claro, ele agora fechou-me aquí e agora como sales? ¿No? ¿Sí?
¿Me ha hecho una vez? Sí, las costillas son de la misma. esto así, lo que hago es... Este es un pavo, es la miña arma, ¿no? Sí, así. Vale. Lo que hago es... Veño, ¿cómo está? A ver, esto sería golpeando. ¿Qué es lo que pasa? Uno llegó a golpear para no hacerle daño, pero solamente con presionar... Quito el camisma de sardo. O sea, solamente estás venciendo que no te das la cabeza de haberte tirado noche. Va. Vale. Otra vez. Sí. Vale. El colleo e atrapoume. Él dijo, hostia, atrapino, no pasa nada. Véñeme, aquí o riñones o si pudiera a columna. Vale. Hago esto así. Y ahora, fijadevos, ¿vedes cómo estaba aquí atrapado el brazo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. También otra cosa, él decía, y claro, que si él atrapaba así, que le apeteciera darle un hostia. Porque con este pavo estaba totalmente inútil, porque no te han recorrido. Eso no es cierto. Aquí puede ir el pavo perfectamente. Vale, no llegamos cabanas, pero damos con pavo a cabeza. O desde aquí, directamente, una punteirada a cabeza, o aquí o cuello, o aquí, vale, eso, o aquí o peito, o aquí arriba. Simplemente con un cambio de ángulo, un giro, estás golpeando con esto por donde quieres. Que o pau sea largo y que no tengamos recorrido no significa que no podamos golpear con él. Vale. Hala. Sigue dando.